babies, bienvenidas un día más aquí al canal. Gracias por darle play al video del día de hoy y estar aquí compartiendo un día más conmigo. Mi nombre es Nadie, para las nuevas que van llegando, y te doy cordialmente la bienvenida al video del día de hoy. Y te invito desde ya a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que subo semanal y le des click a esa campanita para que YouTube te notifique y seas el primero en ver mis videos. Y si es de tu gusto, pues me sigas en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Bueno, mis bellas, y para comenzar el videito del día de hoy sobre cabello, como pueden ver en el título, esta vez no vengo sola, vengo en colaboración con la compañía Irresistible en Mí, que amablemente me estuvo enviando estas hermosas extensiones en color negro. De verdad que me puse sumamente feliz y quiero darle las gracias a la compañía por enviármelas para compartirlas con ustedes. Muchas saben, y si eres nuevo por acá, que yo tenía el cabello en color rubio, y bueno, ellos me estuvieron mandando estas extensiones esta vez en color negro. Yo tengo varios videos aquí en el canal hablando sobre esta compañía, los diferentes productos que ellos me han enviado, qué pienso de ella. Hemos estado probando sus extensiones, estilizándolas, lavándolas, pintándolas, así que si estás interesada y andas buscando unas extensiones, te digo desde ya que esta es una excelente opción, porque no es el primer kit de extensiones que recibo de ellos, este es el tercero y me encanta, así que ya me verán con el cabello largo en muchos videos, chicas. Estoy muy feliz porque estaba ansiosa por compartirles el video del día de hoy, así que sin más, vamos a comenzar. Ellos trabajan las extensiones, chicas, 100% de cabello humano. Quiero que vean, cuando abrimos la cajita se ve así. Y las extensiones de ellos siempre vienen así, con su sellito, esta de muestra, por si la piden, o la quieren pedir, siempre abran este primero para que de esa manera se la prueben en el mechón, vean la textura del cabello, si les gusta, y si no les gusta, simplemente la ponen allí sin abrir esta sección, la envuelven y se la devuelven a la compañía por otro color, otro estilo, o lo que ustedes gusten, ellos se las van a cambiar. Voy a estar dejando ahí abajito un cupón de descuento para todo lo que van a ver aquí en el video, este que la compañía me dio amablemente, chicas, para ustedes. Esto, yo no me estoy ganando nada, simplemente es un cuponcito por si gusta comprar estas extensiones que vas a ver a continuación, o algunas de las herramientas de calor que voy a estar utilizando en el video del día de hoy. Bueno, mis bellas, las extensiones vienen aquí en esta mallita muy bien envueltas. Estas extensiones son 100% cabello humano, lo cual puedes lavar, estilizar, planchar, y la extensión se va a mantener igual como el primer día, se siente muy sedosa y se siente muy bien. Estas extensiones son de 260 gramos Royal. Quiero que vean, los clics están muy fuertes, son de muy buena calidad y no se te va a zafar ninguno, se siente muy bien en el cabello a la hora de ponerlo. Quiero que vean que están muy potentes. Estas extensiones de 260 gramos contienen 10 piezas, una pieza de 4 clics, 2 piezas de 3 clics, 5 piezas de 2 clics y 2 piezas de un solo clic, lo cual te va a ayudar a que abarque todo el cabello, se vea más natural, se vea más bonito y quede bien cubierto cada espacio de lo que es el cabello, chicas. Bueno, mis bellas, y antes de pasar a probarnos las extensiones, voy a estilizarme un poquito el cabello para que me quede un liso y no con estas onditas así. Voy a estar utilizando esta planchita que también es de la compañía Irresistible Me. Esta es una nueva que ellos sacaron. Yo tengo una reseña completa en el canal, pero lo maravilloso de esta plancha es la nueva tecnología que tiene. Sus barritas de alisado son de oro rojo y también tiene ese... esos rayitos infrarrojos, lo cual va a hacer que tu cabello quede más liso, más suave, más textura, y de esta manera nos ayuda más con lo que es cuidado del cabello. Así que voy a estar laciándomelo un poquito para que me quede bien estiradito y ahí pasamos a probar las extensiones. Bueno, mis
mis hermosas, y este es el resultado final, ya un poquito más, está así bien estiradito para hacer un look así con el cabello bien liso. Vamos a pasar a probarnos las estrellas. Para las chicas que siempre me preguntan, voy a estar dividiendo el cabello un poco, no importa que no sea la raya perfecta si lo hacemos sola en casa. Con las capas que pongamos arriba se difumina sumamente bien el cabello. El primer clip que voy a estar poniendo y que les voy a compartir aquí es este, que es de 3. Este lo voy a estar poniendo y siempre me gusta ponerlo en la parte de abajo. Cabello largo, miren qué bonitas se ven. Ahí me la estuve poniendo así, luego voy a jugar un poquito más con ellas para darle así como otro look, pero miren cómo se ven de naturales. ¿Dónde está mi pelo y dónde está la extensión? No se ve, y eso es algo muy importante a la hora de comprar unas buenas extensiones. Ahora me voy a parar para que vean qué largas quedan. Quiero que vean cómo mi cabello se ve así, todo bonito. Me las estuve poniendo hasta aquí en la partecita de adelante, chicas, para que me cayera bien en el rostro. Pero me encanta, miren. Moví un poquitico la cámara para atrás para que puedan apreciar lo que es el largo. Estas son de 22 pulgadas, como les estaba diciendo, y me encantan cómo se ven. Díganme qué creen, miren, chicas. Llegan hasta aquí abajito, y son de 22 pulgadas. Lo que más me gusta de estas extensiones y les recomiendo son que son de 260 gramos, es decir, que tiene bastante cabello. Si tú tienes poquito cabello y, por ejemplo, a veces hay partes del pelo que tenemos poquito cabello, me parece genial, porque algo que yo hallo que se ve muy bonito es un pelo con volumen. Me gusta mucho el pelo lacio pero con volumen. Saben que ese es como mi estilo. ¡Ay, chicas! Esto está divino. Bueno, mis bellas, y vamos a darle un poquito de ondas a estas extensiones para que vean que también podemos ponerle calor, porque son de cabello 100% humano, Remy o Royal. Voy a estar utilizando este tubito de aquí, que es de un set que la compañía me estuvo enviando, que es para darle ondas al cabello. Este set trae bastantes tipos diferentes de lo que son tubitos. Le voy a estar dejando el link de ese video ahí atrás por si gustan verlo. Pero este, en realidad, este tubito es el que más utilizo. Me encanta. Este es el resultado final, unas ondas así bien bonitas, algo bien coqueto. Quiero que vean que se puede trabajar las extensiones con herramientas de calor. Quiero que vean qué bonitas se ve totalmente diferente. Me gustó mucho el resultado así con bastante volumen. No me las enchiné mucho, chicas, porque quería compartirles cómo se ve. En próximos videos voy a estarle trayendo algunos peinaditos si gustan con estas extensiones y dándole ondas al cabello. De verdad, me encantó mucho el resultado final. Espero. Bueno, mis chiquis babies, y hasta aquí el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo me siento así como la belleza latina. Mentira, chicas. Me siento porque las muchachas de ahí, de la belleza latina, siempre tienen ese cabello así largo, bonito.
Estas pestañas están horribles, esta ya se me despegó, esta no sé lo que le pasa, pero estoy muy feliz de haberle compartido el videito del día de hoy, las quiero un montón, regálame tu like. Voy a estar dejando allá abajito en la cajita de información un cupón de descuento del 20% para su primer compra en la compañía, ya sea de las extensiones, de la plancha que les compartí o la tenaza del cabello para rizarlo. Y nos vemos en el próximo video, mis bellas. Le mando muchos besitos y que tengas un excelente día, tarde, noche. A la hora que me estés viendo y hasta otro video será. Bye, bye, bye. Las quiero.